Usted trae esta propuesta a sabiendas de que no se va a aprobar, porque si no, la aprobaría por detrás, porque tiene capacidad para ello, ya que el presidente Viva le tiende la mano continuamente a usted mientras no la rechaza a nosotros. Y me siento hasta orgulloso de ello, visto el historial de los últimos 20 años del señor Viva. Ese es el PP de Ceuta, que es diferente del del resto de España. Ya yéndonos a la propuesta, señor Alí. Bueno, habla usted aquí, ha hablado de varias cosas, se ha referido en su intervención como en la propuesta, en varios puntos. Voy a intentar ser lo más breve posible. Los turistas marroquíes son necesarios para Ceuta. Esto lo puede decir cualquier comerciante, cualquier persona que se preocupe por nuestro sector económico. Son necesarios y queremos que vuelvan los turistas marroquíes. Ahora bien, lo que no puede pasar es que esa frontera siga como siempre. Lo que no puede haber es barra libre para que entre quien quiera. No se puede seguir aceptando en esta ciudad una frontera completamente permeable, con toda la provincia de Tetuán dispuesta a entrar en Ceuta sin ningún control. Y es que ya vemos que los MENA, por decir un ejemplo, han disminuido en nuestra ciudad desde que la frontera está cerrada. Por lo tanto, una frontera por la que vuelva a cruzar gente, sí, pero que vuelva a entrar y a cruzar la misma quien nos interese y quien nos traiga beneficios a los ceutíes, no cualquiera. Una frontera con control, con regulación. Habla Caballas, o hacía su exposición, preguntaba cuándo se abriría la frontera. Y yo le digo, señor Mohamed, que debemos estar preparados incluso para la no apertura de esa frontera. Le vuelvo a decir, yo no quiero una frontera cerrada por la que no puedan cruzar turistas marroquíes que vengan aquí a pasar los fines de semana, a pasar el tiempo que estimen oportuno en beneficio de todo el sector económico de la ciudad. Pero debemos estar preparados para ello. Y sobre todo, no debemos planear nuestra economía con base en la entrada de marroquíes. Porque es un país, ya sabe usted cómo se las gasta con nuestra ciudad, y que en cualquier momento nos podría cerrar la frontera e intentar ahogarnos económicamente, como ya ha hecho anteriormente. Dice cómo será la nueva frontera. Pues la nueva frontera, señor Mohamed, debería ser una frontera del tercer mundo, una frontera digna de la Unión Europea. Y voy más allá, debería ser la frontera del espacio Schengen. Eso, esa misma idea que tantas veces ha repetido el presidente Viva, pero que desde que entró en matrimonio con el Partido Socialista ya ha olvidado o ya no comenta. Debería ser la frontera de la Unión Europea. Y, citando palabras del antiguo ya presidente Vivas, la frontera de la Unión Europea no debe estar en el puerto, debe estar en el Tarajal. Esa es la frontera que queremos nosotros, una frontera segura y por la que entre personas controladas con alto poder adquisitivo para beneficio de los ceutíes. Habla usted de que el cierre obedece a causas sanitarias. Olvida usted que la frontera se cerró por motivaciones políticas, para asfixiar económicamente esta ciudad. Que el gobierno del país vecino, que no reconoce nuestra soberanía española, que no reconocen su derecho y el mío a vivir aquí, en tierra española, como tierra española, decidió cerrar la frontera para ahogarnos económicamente. Ya después, sí, continuó la pandemia, comenzó la pandemia, el estado de alarma, y ya se ha prolongado ese cierre. Pero no olvidemos de dónde viene el cierre. Viene de una agresión política por parte del gobierno marroquí. Le vuelvo a insistir en que ha tenido consecuencias negativas para nuestra economía, cualquiera lo puede decir. También han disminuido los MENA. Y esto igual, fíjese, señor Alí, me hace sospechar que esto no beneficia a sus chiringuitos, a esas asociaciones que se financian precisamente gracias a la presencia de esos MENA y que usted tanto protege y donde usted tiene tanta influencia. Claro, pues igual el principal perjudicado, si ya la frontera perjudica a todos los ceutíes, a sus
asociaciones amigas las perjudica más si cabe aún, porque estos MENA empiezan a venir menos o casi dejan de venir. Respecto a su propuesta, habla de constituir un grupo de trabajo, pero no dice con quién. ¿Constituido por quién? ¿Por el chiringuito Dismun? ¿Por los directivos de Dismun? ¿O por su amigo Mustafa Mohamed, del chiringuito Intercultura? ¿O igual este grupo de trabajo debería tener al señor Aróstegui y a la cúpula de Comisiones Obreras? ¿O mejor aún, a María Miaja, de Mujeres Progresistas, ya para cederle parte del pastel al PSOE, ya que está apoyando al Gobierno? ¿O por otro chiringuito, por Andalucía Coge, que también le debe gustar a usted? ¿Ese es el grupo de trabajo, señor Ali, que usted propone? Y respecto a la negociación con Melilla, ¿con quién quiere negociar usted? ¿Con Aberchan? ¿Qué es quien manda en Melilla? Inhabilitado y condenado a prisión. Pero no obstante, igual acaban compartiendo celda en el futuro, señor Ali, y ahí sí que va a tener en prisión sí que tendría usted tiempo para negociar lo que estime oportuno con Aberchan. Los dos juntos serían buenos compañeros, tal para cual. Hablando de Melilla, ya que usted ha hecho mención a Melilla, y tengo que decirlo, la consejera Dunia Mohamed quizá podría haber iniciado estas negociaciones, ya que hace unos pocos días estuvo de martes a jueves en la ciudad hermana. Mientras todos los ceutíes estamos aquí controlados, sin poder desplazarnos por motivaciones sanitarias impuestas por el Gobierno desde Madrid y respaldadas por el presidente Viva, la consejera Dunia Mohamed, de Asuntos Sociales, tiene la oportunidad, que no tienen otros ceutíes, de pegarse unas vacaciones de 3 días para ir a Melilla a hablar, a verse con su homólogo socialista de Asuntos Sociales. Socialista. Igual esa negociación que usted propone se la ha adelantado el Partido Popular, se la ha adelantado la señora Mohamed. Ya le digo, mientras los ceutíes están aquí, mientras se le dice a los ceutíes no salgáis, la consejera de Asuntos Sociales se va 3 días. Eso es el Gobierno Vivas. Esos son los privilegios de la clase política del Gobierno Vivas. Y respecto a presentarlo al Gobierno de la Nación, al Gobierno de Pedro Sánchez, decirle que es una temeridad que el Gobierno de Pedro Sánchez, apoyado en los herederos de ETA y en los independentistas, negocie con Marruecos. Es una temeridad. Un Pedro Sánchez que tiembla ante las prácticas abusivas del Reino de Marruecos. Por otro lado, y que no se me olvide, ya que he hecho mención a la consejera, decir que ese viaje, esas vacaciones de 3 días a Melilla, han servido para algo positivo, y es para demostrar que la consejería y que los trabajadores, a pesar de la falta de personal y a pesar de la falta de recursos, señora Mohamed, sobreviven sin usted. Sin usted y sin el séquito que le acompañó a usted a Melilla, señora Mohamed. Señor Mohamed, su propuesta no tiene sentido. Su propuesta es de cara a la galería. Su propuesta es promarroquí, incluso, como viene siendo la del Tratado de Vecindad. Usted siempre mira al otro lado de la frontera y debería mirar más a la península ibérica. Señor Ali, que usted es español, no se le olvide. Y respecto a las declaraciones que hace, desprestigiando a esas personas que son de la península y vienen aquí a trabajar, señora Lee, aquí somos españoles todos. Hay libertad de circulación, libertad de trabajo y todos aportamos a esta ciudad. No hay que excluir a nadie por venir de la península, señor Mohamed. Su propuesta no tiene sentido, vamos a votar en contra. Respecto a las afirmaciones del señor Verdejo, con respecto al señor Vivas, que habla usted del historial, ¿ya le gustaría a usted tener un historial similar en 20 años de gobierno de esta ciudad? Ustedes llevan 4 días y ya vemos el historial que tienen. O sea que realmente ese ataque constante al presidente de la ciudad, que es una pieza clave y necesaria de los últimos años en esta ciudad, me parece que es sobra, creo que es una obsesión, ¿no?
Y en cuanto a la consejera Dunia Mohamed, parece que es la única consejera, la única persona que no es española. Resulta que los españoles se pueden mover por motivos de trabajo. Usted está diciendo, no estigmatice a los peninsulares que vienen aquí a trabajar. La señora Dunia Mohamed, la consejera, ha ido a trabajar a Melilla. Entonces, resulta que parece ser que es la única que no tiene derecho a salir de la ciudad por motivos de trabajo, que es lo que marca además la norma y lo que marca el estado de alarma. Me parece que es otra más de sus maneras populistas, de esa, luego habla de privilegios de la casta política. Ya digo, es usted un podemita, pero vamos, de manual. En cuanto a la negativa a tratar con Melilla, a tratar con el Gobierno de España, yo creo que tienes un. O sea, es decir, no vamos a tratar con otras administraciones hasta que no sean de un color político determinado. Entonces, no vamos a hacer nada. No podemos hablar con Melilla porque está Aberchan. Porque dice usted que está Aberchan. No podemos hablar con el Gobierno de España porque es sociedad comunista. Por lo tanto, no podemos coordinarnos con ellos. No podemos hablar con Europa ni recibir su fondo, evidentemente, porque es un estercolero multicultural. Yo creo que tienen un problema. Es decir, es que realmente saben lo que es un gobierno. Yo creo que no. Yo creo que están totalmente alejados de la realidad. Nada más, presidente. Ya digo, vamos a apoyar esta propuesta que nos parece fundamental. Después es que algo que tiene que ser bueno, constructivo y un debate de fondo se convierte en todo un barrizal cuando empezamos a atender las cuestiones que pone encima de la mesa el Grupo Vox. Que no obstante, algunas cosas ha dicho que se pueden. Que me parecía que esa era la dirección, señor Verdejo. Cuando usted habla, nosotros somos partidarios de que vengan turistas marroquíes. Pues esa es la gestión de la que estamos hablando. Nosotros tendremos que plantearle a quien sea que queremos una frontera en donde determinadas personas con determinados perfiles, con determinado poder adquisitivo, según su propuesta, yo no estoy diciendo que sea la mía, pero eso se puede estudiar, se puede plantear. Ustedes quieren que determinado marroquí con determinado poder adquisitivo pueda venir a la ciudad. Pues eso es gestión de la frontera, señor Verdejo. De eso es lo que queríamos hablar. Pero claro, ¿por qué se convierte todo en un barrizal? Porque usted empieza. Si hablamos de la frontera, terminamos hablando de los chiringuitos. Si hablamos del IPSI, terminamos hablando de los chiringuitos. Si hablamos del Estatuto de Autonomía, terminaremos hablando de los chiringuitos. Y entonces, claro, no se mantiene un debate serio con ustedes. No se puede mantener un debate serio. No se puede mantener un debate serio. Y después, hay cuestiones que son contradictorias. En la mañana de hoy, usted ha dicho que yo tengo mano en el Gobierno, esto lo ha dicho ahora, y en la primera intervención que mi presencia era irrelevante. Aunque a ver en qué quedamos, ¿no? ¿Tengo mano en el Gobierno o mi presencia es irrelevante? Esto en la mañana de hoy. Pero después ha dicho usted que es que yo pongo grupo de trabajo. No, yo, si usted me hubiese escuchado, yo he dicho el grupo de trabajo, he dicho no solamente con la representación política, sino también con los agentes económicos y sociales. Y usted dice que no, que yo he dicho ahí barra libre para que vengan, no sé, ha dicho usted un amigo mío, lo ha citado usted, que le cae a usted muy bien, el señor Mustafa Mohamed, ha hablado usted de intercultura, y habla, no sé, yo, los MENA, por supuesto, los MENA, hablemos también de lo que hablemos, si hablamos de cualquier cosa también salen los MENA. Y si no salen los MENA, hemos hablado de gatos y perros y ahora salió la Pascua al sacrificio. Y este es el nivel. Después ustedes se quejan, pero yo. Hay una cosa que no se la puedo pasar por alto. No se la puedo pasar por alto. Y es su mención a Aberchan. Aberchan, amigo mío personal, que ya no es diputado en la Asamblea de Melilla, me parece una de las personas más honorables que yo he conocido en mi trayectoria política. Usted le guste o no le guste. Y yo le voy a decir una cosa. Si a mí me dan a elegir en compartir celda con el señor Aberchan y estar en una playa con usted, me voy a la celda con el señor Aberchan. Usted se tiene que lavar la boca cuando hable del señor Aberchan. Lávese usted la boca cuando tenga que hablar del señor Aberchan. Porque eso no se lo podía dejar pasar. Pero, además, me roba usted un poder a mí que yo no tengo. Me roba usted a mí un poder que yo no tengo. Yo tengo un concejal. Pues que no me ve. Yo no tengo a nadie aquí. Y yo manipulo al señor Viva, Yo tengo un concejal. No sé, hágaselo usted mirar. Después, tiene usted también una fijación con una consejera en concreto, que es la señora Dunia Mohamed. Yo, no sé, su senadora va y viene a Madrid y dice nada. Se supone que va a trabajar, ¿no? La senadora de Vox va al Senado, ¿no? Yo presumo que va al Senado, ¿no?
¿O vamos a pensar que se va a Madrid de juerga? Es que yo no sé, tiene una fijación con esta señora que también no la tiene usted con otras personas ni con otros miembros del gobierno, la tiene con ella. Empieza usted a rechinar, empieza eso a rechinar. Después ha salido también lo de promarroquí. Bueno, pues nada, si usted... Yo le voy a decir una cosa, que esto no le gusta mucho al señor Viva, que usted dice que yo manipulo. Esto que voy a decir no le gusta al señor Viva. Mire, lo que yo no comparto, y estoy totalmente en contra, es de la visión de Ceuta como colonia. Yo ahí usted no me va a encontrar. Mire usted, y además le voy a meter un elemento que a usted le va a gustar, pero también tiene su otra cara. Mire usted, esto no se puede, el Ceuta no se puede convertir en un lugar donde unos vengan a cobrar ayuda y otros vengan a llenarse los bolsillos. Uno y otro, ¿eh? Es que usted solamente habla de uno. Sí, sí, los hay. Y vienen aquí a cobrar la ayuda y le importa un pito a la ciudad. Esos también, yo no los quiero. Se llamen como se llamen y tengan el color de pie que tengan. Pero los otros que vienen aquí a trabajar y a llenarse el bolsillo y se van y le importa un pito a la ciudad, lo mismo, ¿eh? Uno y otro. Yo esa ciudad no la quiero. Y usted parece que la fomenta. Usted fomenta a estos bienaventurados que vienen aquí de lunes a jueves, se quitan de en medio, que yo no sé por qué no hay controles. Es que incluso la administración. Es que incluso determinadas administraciones, gente que hace turnos seguidos y se larga. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Y eso a usted no le duele? ¿Eso a usted no le duele? A mí me duele, ¿eh? Eso le hace daño a nuestra ciudad, le hace daño a nuestra tierra, hay mucha gente en el paro. Pues eso es lo que yo no comparto. Si para usted eso es ser pro-marroquí, ese es su problema. Yo me considero español. Defiendo a mi país, pero también a mi ciudad. Y no me gustan aquí los que vienen a llenarse los bolsillos, se ponen la pulserita y la bandera, somos españoles, pero el jueves, adiós. Y buscarse la vida. Y cuando llegue determinada edad, luego lo hablaremos en su propuesta de la natalidad, ¿eh? Luego usted tendrá que ver, cuando se jubila mucha gente aquí, ¿dónde se va? ¿Eh? Es usted, míreselo. Señor Redondo hace así con la cabeza. ¿Eh? Sí. La gente se va. Está en sus derechos. Pero había ese amor por la tierra, ¿dónde está? Entonces yo ahí no, usted no me va a ganar. Yo me quedo aquí. Nazco aquí, muero aquí. Pero hay otros que no. ¿Y después me van a dar mi clase de españolidad? ¿A mí me va a dar clase de españolidad? ¿Que vienes a Ceuta a llenarte los bolsillos? ¿A cobrar plus de residencia? ¿Y tú me vas a decir que tú eres más español que yo? Esta gente para mí son unos hipócritas y unos cínicos. Por lo tanto, yo apelo a que el Grupo Socialista reconsidere. No sé si nos salen los números, la verdad. Como tienen ellos varias bajas, igual no salen los números. No lo sé. Pero si salen los números, me parece interesante. Me parece interesante. Apoyamos y coincidimos con el MDIC en que es más operativo si ya tenemos una comisión y, por lo tanto, aceptamos la transacción y hacemos nuestros sus propios argumentos, que me parecen interesantes. Esto que está un poco defenestrado por los partidos grandes, digamos, de implantación nacional, yo creo que aquí tiene que haber cierto reconocimiento a los partidos localistas, regionalistas, que hacemos especial hincapié en que nuestras cosas también sean oídas. Yo entiendo que ustedes tienen un aparato, tienen interlocutores directos en otros foros, pero es importante que haya una comunicación y una interlocución directa de esta institución. Y eso, nos guste o no, a los partidos nacionales puede que no, los partidos localistas y regionalistas hacemos especial hincapié en eso y la señora May en eso lleva razón. Y finalmente, pues, si salen los números, empecemos a trabajar.